Jonathan. Belinda. La familia. Translation. Excuse me, mommy, I don't speak any Spanish. How do you say I want you? How do you say I need you? Well, how do you say I want to fuck you? Participación. Se van a deslizar. Cuidado, cuidado. Muy bien, chicos. Felices, contentos, celebrando por esta segunda participación. Luego de haber clasificado, hizo su paso del cangrejo. Obviamente, si no, no es Karina Hidalgo en el Aquadance. ¿Qué tendrá que decir nuestro jurado? Lo veo con sonrisa, menos a Freddy Rivadeneira, que parece que se le fue el avión, perdió algo. Vamos a ver. Escuchémoslo. Por favor, Cheche. Freddy. Bueno, ok. Felicitaciones. Me encantó. Me encantó. Felicitaciones también por el vestuario. Te queda espectacular. Te hace una figura increíble. Los dos. Y veo que el pedacito que le sobró del traje te lo pusieron atrás a ti. Pero bien, increíble. Muy buen complemento. Lástima lo que pasó aquí adelante. Casi te vas de largo. Pero todo estuvo perfecto, me encantó. Buenas noches, chicos. Felicidades, muchísimas gracias por su esfuerzo y por su trabajo. La verdad, toda esta semana la disfrutamos muchísimo, ¿verdad? Gracias a ustedes. Vi una presentación limpia, bien trabajada, excepto ese pequeño detalle que creo que pusiste tanta fuerza que ya casi te vas del escenario. Comienzo limpio, final limpio. Yo no lo llamaría Aquadance, yo lo llamaría Aquateatro, porque esa coreografía estaba tan actuada, la cara de Karina fue única. Me transmitieron muchas cosas con sus caras, con su energía, con su carisma. La verdad, estuvo muy bien, les felicito. Como dije a otra pareja, aún no, nadie me sorprende. Vamos a ver si habrá otra pareja que prepara algo que no hemos visto hasta el momento. Pero lo que vi, estuvo en un muy, muy alto nivel. Muchísimas gracias. Ok, chicos, voy a repetir casi todo lo que mis compañeros han dicho. Buen vestuario, buena elección de vestuario, te ves hermosa. O sea, un cambio le diste a la coreografía. Buen arreglo coreográfico, porque sé que arreglaron, adelantaron algunas cosas que estaban al final o pusieron al principio. Yo noté eso, muy bien. Lo que sí voy a gratificar de ustedes dos es que, si mi mente no me falla, ustedes fueron empate en el momento de la preselección y no se confiaron por haber sido empate. No confiaron en que, wow, sí, quedamos, ya estamos seguros para la final. Se esforzaron y trajeron un mejor show que la preselección. Felicidades. Muy bien, muchísimas gracias. Muy positivos esos comentarios. Cari está contentísima y déjeme decir que se la ve guapísima en eso. Una elección increíble. Gracias, chicos. Ahí teníamos a Karina Hiperrocky, pero se viene más adelante lo mejor y lo peor del Aquadance. Esas caídas, esos resbalones, esos bloopers, pero también los trucos que nos dejaron con la boca abierta. Lo que no esperábamos lo vamos a tener más adelante. Lo mejor y lo peor del Aquadance aquí en combate. Miren, oigan, tremendos trucos. La verdad, ha sido una semana muy, pero muy variada en este género. Ahí está, el tortazo que se dio Laila. Pero que a pesar de eso, bailó. Lo hizo muy bien, pero lastimosamente no logró clasificar.
Pero ahora sí, ya están listos Tufiño y Liz Mesa. En la que... Páreme la música. En la que podría de ser ella quien abandonó el reto de producción la última vez que pise ese escenario. Hoy, de que se va, uno de los dos se va. Habrá sido Liz, que dijo que no podía soportar. O tal vez Alejandro, al final dijo, bueno, chicos, está bien, pero no. O tal vez los dos, porque ninguno cumplió a carta cabal la instrucción de producción. ¿Lo habrán hecho bien? ¿No lo habrán hecho bien? Uno ya está fuera. ¿Será Liz Mesa? Lo sabremos dentro de poco, pero por ahora, al menos quiere demostrar todo su talento en el Aqua Dance junto a Tufiño. Se prepara esta pareja, se alistan los terceros en esta noche para querer sorprender al jurado y Ecuador entero en el Aqua Dance.